soleadas y calientes, y la semana del 25 estaríamos viendo un escenario de temperaturas un poquito más frescas, algo más de lluvia, y esto es un poco lógico porque ya comienza la temporada de otoño, así que esperemos a ver qué pasa. Normalmente la temperatura debería estar descendiendo a esos 90 grados, un poco más abajo de los 90. Así que nos toca simplemente esperar, ver qué es lo que ocurre. Estaremos vigilándolo muy de cerca. Continuamos viendo nubosidad en estas horas de la mañana, y es que también esta humedad que ha estado ingresando, sin duda alguna, ha generado que esa humedad relativa esté un poco más elevada, creando y generando todavía algo de nubes. Poco a poco hemos ido gradualmente viendo esa transición y la vamos a continuar viendo para las próximas horas. Así que no se confíe, porque ese termómetro estará con sensaciones reales un poquito más elevadas. La temperatura actual en la capital, los 87 grados, en San Antonio, los 84. Nos vamos al Hill Country. Números un poquito más bajos, si se fijan, 79 en Rock Springs, igual en los 81, 80 grados en Fredericksburg, así que estamos en ese rango de los 80 grados. Vamos a estar viendo incrementos para las próximas horas, así que muy atentos. Esto es lo que tengo previsto: una tarde mayormente soleada, la noche será despejada y cómoda, y tenga en cuenta que el día de mañana, una vez más, nubosidad en estas primeras horas de la mañana, eso de las 9, 10 de la mañana, haciendo una transición muy parecida a la que vimos el día de hoy, Dariela, pero wow, atentos, porque más adelante yo les cuento lo que su teléfono celular no se los dice, muy importante. Exacto. Bueno, muchísimas gracias.